Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ahora sí que sí, empieza el vlog de Tokio. Ya después de haber terminado la maratón y demás, ahora sí nos ponemos en modo vlogger. Y empezamos llegando a Shibuya, ¿vale? O sea, ya sabéis que ahí está el mítico cruce, cruce en el que pueden llegar a pasar en momentos pico hasta 3.000 personas a la vez. Cuidado, que 3.000 personas a la vez es más de la mitad de mi pueblo. O sea, es una auténtica locura. Vamos a estar viendo la estatua de Hachiko, vamos a estar viendo el Starbucks, vamos a estar viendo la calle peatonal, vamos a estar viendo el centro Pokémon, la tienda de Nintendo, vamos a estar viendo un montón de cositas. Después nos vamos a ir para un parque, vamos a ver un templo. Empieza el vlog, tengo muchísimas ganas. Les iré enseñando muchísimas cositas, porque esto es una auténtica locura. Así que empezamos con Shibuya, mítico lugar también, que aparece en muchísimas películas, en la serie por ejemplo de Alice in Borderland, ahí empieza la serie. Cruce que sale también en A Todo Gas 3 Tokyo Drift, que es una de mis películas favoritas. Así que bueno, vamos, porque tengo muchísimas ganas. Ya vemos ahí, bueno, no lo vais a ver, pero yo ya lo veo, el Starbucks ahí, así que bueno, es una auténtica locura. No hay muchísima gente ahora, la verdad que no es uno de los momentos pico, pero atención que se está abriendo, está cruzando la gente por ahí. Nada, ahí tenemos el cruce y ahí tenemos el Starbucks también al fondo, ahí. Y bueno, no es uno de los momentos más más heavy de cruce, pero aquí lo tenemos. Bueno, estamos ahora en la estatua de Hachiko, mirad. Así que nada, os deseo estar aquí, vamos para el cruce y os sigo contando. Esto es una tienda duty free, que es Mega Don Quijote. O sea, mirad, lo pone bien claro, Mega Don Quijote. Y nada, hay un poco de todo. Esta sí está abierta, hemos intentado entrar antes en Village Vanguard, pero estaba cerrada. Luego la enseñaré. Vale, ahora sí, a la mítica Village Vanguard. Mirad, porque es una locura. O sea, está todo hiper mega concentrado, todo el rato lleno de musiquita por todos lados, pero es que, fíjate, está todo, ya os digo, mega concentrado, ¿vale? O sea, casi, ahora está un poco muy abierto esto, ¿vale? Pero lo normal es que esté todo pegadísimo. O sea, vais a ver, los pasillos, está todo, o sea, rollo full, que no, o sea, sí, no cabes. O sea, fíjate, está todo súper concentrado, con pasillos súper estrechos que te tienes que poner así para pasar. Fíjate qué pollo, casi, y yo soy delgadito, es que bueno, estamos en la zona más 18 y tal, con libros y cositas, pero o sea, es una locura, es una locura. Pero la verdad que está bastante guay todo, y es que digo, por ahí no paso, pero bueno, o sea, así un poquito todo eso, muy sobrecargado todo, con muchísimas cosas, muchísima música todo el rato, muchos anuncios, pues esquemita de Minecraft, cositas de Star Wars, por ahí algo así de Marvel, Pokémon, y nada, Shin-chan. No, pues nada, vamos enseñando por aquí, vamos a ver si vamos ahora al parco, donde está lo de Pokémon, lo de Nintendo, eso sí que tengo ganas de verlo. Bueno, acabamos de entrar en el centro comercial Parco, y ¿qué nos podemos encontrar en este centro comercial? Vais a flipar, y os esperaba que no se viera nada por ahí, pero fijaos, nada más llegar a la sexta planta, la super tienda de Nintendo, así que vamos ahí. También nos encontramos la tienda de Pokémon, luego la veremos, pero vamos a entrar en la de Nintendo ahora. Así como información para esta tienda, te hacen ponerte la mascarilla y podemos encontrar muchísimas cosas del mundo de Nintendo, como cositas de Super Mario, de Zelda, de Splashtones, que es un juego que la verdad que tengo muchísimas ganas de probar, que es este de aquí, cositas del Animal Crossing, qué guay, la verdad.
y Pokémon lo tenemos por ahí al fondo, así que también iremos a verlo. Y ahora sí, entramos a Pokémon Center, o sea, ojo. Con este Mewtwo de la entrada, espectacular. Vamos para adentro y os voy enseñando cositas. Cositas que te vas encontrando en la tienda. ¿Te sientes solo? ¿Nadie te abraza por la espalda? No te preocupes, tienes el super peluche. Te lo colocas así y ya tendrás a alguien abrazado a tu espalda todo el día. Oh. Vale. Aparcado. Estamos en Yoyogi Park, vamos en dirección a ver el templo que hay por aquí, que es el Menji Jingu, o algo así, se llama, no sé cómo se pronuncia realmente. Y hay algunos árboles de Sakura por aquí, así que esperemos también ver alguna zona en la que pues, se pueda apreciar esta preciosidad de esta época del año, que son los cerezos florecidos. Pues intentaré enseñar eso si aparecen, y el templito ahora cuando lleguemos. Mira el momento Sakura of the day. Qué bonito. Enseñaré más durante la estada en Japón, pero los primeros que vemos. Vamos a hacer un picnic. Y esta es la entrada del templo que vamos a ver ahora, que es el Menjijitsu Shire, que es gratuito y no está en Yoyogi Park, está al lado. A la derecha había que salir del parque y volver a entrar. Pues mira qué guay la entrada con el arco. Qué guay, ¿eh? Se me lava las manos. ¡Qué guay! Bueno, entramos a la zona del templo. Tío, la tragaperra que hay ahí de máquina haciendo publicidad. Nos vamos para Harajuku, un barrio también en el que se ven muchísimas cosas curiosas y peculiares. Así que nada, os iré enseñando cositas que vayamos viendo por ahí. Que en principio, pues eso, hay cositas. Me han dicho que en Akihabara se ve más extravagante todavía, que es donde estamos alojados. Lo que pasa es que todavía no hemos visitado lo que viene siendo la zona bien. Pero nada, nos vamos para Harajuku, nos vamos luego a otro de los parques para poder ver un poquito más de Sakura. Después volveremos a lo que viene siendo la zona de Shibuya. Seguramente volvamos en transporte público. Y nada, vemos un poquito más de la zona nocturna, y nos vamos al Starbucks, que irá a ese Starbucks. Y estamos en Cat Street, una de las calles más conocidas y que dicen que visitemos cuando estamos en Harajuku, así que vamos a dar un pasito por aquí y hay muchísimas tiendas con figuritas y demás, así que vamos a disfrutar de toda esta zona. Están grabando un vídeo mientras hagan bebidas de la máquina. Así, cosas random, lo normal. Que no van a comprar, están haciendo la foto como que están sacando lo de la máquina. El postureo. Ríete tú de Shibuya antes, que en verdad no lo hemos encontrado con muchísima gente. Vamos a ver luego a ver qué tal. Entramos en Takeshita Street, Takeshita Dori, como se diría por aquí. Así que Dora la exploradora, no sé, pero Dori la exploradora y es una calle, ¿sabes lo que te quiero decir? Nos encontramos tiendas como estas. Si hay que es una tienda, pues aquí empiezas a ver también lo que decía, un poquito de friquismo y demás.
Y bueno, vamos a ver si comemos algo por aquí también y a seguir viendo la calle y la zona y un parque que iremos a ver y todo eso. Hay que pedir unas fresitas aquí, ¿no? Está súper fetish. Vamos a ver si comemos y luego pedimos un postre aquí. Qué pasada esto, ¿eh, gente? Bueno, vamos a entrar a la tienda, ¿por qué no? Yo quiero verlo, lo que hay ahí. Paseando por el medio de Shibuya cuando una Disney Store, de las pocas que quedan abiertas en el mundo, así que vamos hacia adentro. Con toda la colección de Disney 100 aquí, espectacular. Bueno, pues son tres plantas de tienda, parecía muy pequeña, pero va a ser más grande de lo que pensábamos, ¿eh? Vamos a pedirnos aquí en Strawberry Fetish, vamos a pedirnos el pequeñito y le vamos a poner topping de chocolate. A ver si lo pone aquí. Más 70. Oh yeah.